Jordi Cabanes, un ex piloto, pero que todavía muy activo. Y a lo mejor que se lo cuento yo, que soy fuerte él. Vamos a ver, yo siempre, mi pasión han sido las motos, he estado siempre corriendo campeonatos de España, territoriales, tanto de velocidad como de supermotar, y ahora, pues ya dado mi edad, pues hago ahora carreras de clásicas, sobre todo en circuito urbano, que es lo que más me gusta, como la Bañeza, Játiva, la Ogueña. Y hoy aquí en Alcoy, pues como es una exhibición y me han invitado a venir, pues era obligado, más que obligado venir a dar una vuelta para que la gente de Alcoy vea las motos que tenemos y pasar un gran día aquí. Es muy importante lo de pasar un gran día, pero también es muy importante mantener el espíritu que tienes tú con cierta edad. Sí, vamos a ver, lo importante es estar en forma y la pasión no perderla. Siempre no bajarse de la moto, porque si estás una temporada sin subir en moto, después quieres ir a prisa y ya no puedes. Tienes que estar todos los años bien entrenando, todos los fines de semana, para cuando llegue un evento estar bien preparado físicamente. No me encanta yo decir que tengas el espíritu tan combativo, tan competitivo, pero me gustaría que le dieras una recomendación a la juventud venidera, para que sigan en activo, por lo menos, cojan el espíritu de la moto. Bueno, vamos a ver, es un deporte caro y yo aconsejo que por la carretera que no hagan el tonto y que vayan con mucho cuidado. Si tienen afición de verdad, pues que hay muchas pistas ahora actualmente en España, tanto de circuitos cerrados como pistas de karts, y con una moto bastante económica, una 80 o algo así, se puede rodar y pasar bien la diversión. Otra cosa es que ya seas un buen piloto, entonces hagas contacto con escuderías que hay, pero el problema de siempre es dinero, que es mucho dinero. Pues muchísimas gracias, Jordi, que termine de pasar un gran día. Vale, gracias a vosotros. Bueno, en principio, yo intento asistir a todas las pruebas que no vea en clásica, para que se comente y que se tengan recuerdo las marcas de motociclismo que fueron pioneras en España. En segundo lugar, desde aquí les doy las gracias a Santiago Botella, que es un piloto mítico y local de Alcoy, y he sido invitado a esta prueba. Creo que es un deporte sano, en la cual no es practicar destreza porque puedes tocar tu propia máquina, carga mecánica, y mira a la juventud que mire, que dé un vistazo hacia atrás, a sus antepasados, que aquí hay marcas y máquinas nacionales que llevaron la bandera española y de todas las comunidades de aquí de España por fuera de la derecha. Hay de alemán, como Santiago Herrero, hasta el Eto con Derby, etc. Let's go.